La falta de resultados positivos en el Guadalajara genera una nueva crisis y la presión comienza a rebasar a jugadores y cuerpo técnico. Primero, fue el Chicote Calderón quien se confrontó con la afición tras perder ante León, y el fin de semana Vucetich evitó contestar los cuestionamientos de la prensa tras el empate ante Rayados. Los hechos son los únicos que en un momento tenemos que estar comentando, no más excusas como se ha estado llevando a cabo, y bueno, sabemos que la afición quiere resultados y vamos a buscar los resultados, eso es lo que tenemos que estar buscando y estamos trabajando constantemente y seguiremos así. Los números son muy pobres para Chivas, 5 goles en el torneo que lo ponen como la ofensiva número 12, 7 goles en contra que lo dejan en la posición 11. El fútbol mostrado en la cancha también ha sido cuestionado por la afición, quienes acusan falta de propuesta ofensiva y que incluso en el último duelo jugando ante 10 por más de 30 minutos, no mostró hambre de ir por el triunfo. La paciencia se agota para el Rey Midas. La directiva lo respalda para el juego ante Necaxa, pero si los resultados no llegan, podrían tomar medidas drásticas para evitar la crisis del rebaño.